Después de haber emitido la primera parte de esta espectacular compra de adquisición de uniformes para los trabajadores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Ascopec, ahora observe usted la segunda parte, donde demostrará muchas presuntas artimañas para otorgar una buena pro a esta empresa Josex, que es desde la localidad de Chimbote. Esto se vio y se dio en la Municipalidad Provincial. Ha transcurrido aproximadamente un mes, donde mediante resolución de alcaldía número 207-2013-MPA de fecha 3 de junio del 2013, fue designado el ingeniero agrónomo, actual gerente municipal de Ascope, como presidente de la comisión del comité especial para la adquisición de vestuarios para los empleados y obreros permanentes de la Municipalidad Provincial de Ascope. Todo parecía desarrollarse con normalidad, hasta que el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Ascope, SUGMA, ingresó un oficio número 15 de fecha 16 de agosto, donde se puso de consideración al Pleno del Consejo Municipal de Ascope, solicitando atención urgente a las exigencias efectuadas por dicho sindicato. ¿Cuáles eran estas exigencias? Las mismas que se derivaron de un descontento generalizado entre los trabajadores beneficiarios de estos uniformes por las tallas que no eran las adecuadas, calidad de la tela y de los zapatos tanto para varones. Canal 33 viajó hacia la ciudad de Chimbote para averiguar e investigar respecto a este presunta irregularidad del proceso de selección de la adquisición de uniformes de empleados y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ascope. Fuimos en busca del ganador de la buena pro de la empresa OSES y buscar al representante de esta empresa. Llegamos hasta la ciudad de Chimbote y fue una sorpresa verdaderamente lo que encontramos. Llegamos hasta el jirón Elías Aguirre, número 841, interior 5, donde vive y radica el ganador de la buena pro de estos uniformes. Encontramos al señor Oses Velázquez Oscar Alberto, el representante, nos brindó una entrevista en su domicilio. Pero no solamente eso, también encontramos a la madre, a la señora Jacqueline Marchena, quien también conocía de este proceso de selección. La señora Jacqueline Soledad Velázquez Marchena tenía conocimiento de este proceso de selección que se llevó en la Municipalidad Provincial de Ascope. Después de ello, pasamos a entrevistarle y ustedes escuchen lo que espectacularmente declaran para Canal 33. ¿Usted se presentó a una licitación en la provincia de Ascope? Así es. ¿Nos explica de qué hablamos? O sea, en la provincia de Ascope hubo una licitación para unos uniformes para el personal. Entonces, en las especificaciones técnicas se decía de que nosotros teníamos que llevar los uniformes con la NIA Cardi y tenía que, o sea, a medida y todo lo que estaba especificado. Yo he tenido licitaciones aparte, yo trabajo en Chimbote, trabajo en Ascope, trabajo en... ¿Ya trabajado en Ascope anteriormente también? No. ¿Antes del sindicato? Es la primera vez. ¿Los representantes? ¿Estuvieron ahí en...? O sea, pero hubieron personas que recibieron los uniformes. No sabría decirle quiénes son los de sindicato porque no los conozco. He ido para tomar las medidas. Tomar las medidas. Para el
para la firma del contrato. En este documento que ha dejado el sindicato, no es por la medida, sino por el uso del material, ¿no? Dice que también la planta de los zapatos que están mencionando no sería planta de suela, sino de jebe. Bueno, eso no, eso hemos entregado todo suela, pero bueno, a ver, tendría que... ¿Es la primera vez que licitan o cuántas veces anteriormente ya lo han hecho? No, nosotros hemos licitado ya. Pero o sea, con diferentes, en otros lugares, no en Ascope, sino en otros lugares. ¿Con su misma empresa? Claro. Con su misma empresa. Anterior a esta licitación, ¿cuál hicieron para que estén claro que ya tienen ustedes tiempo trabajando como proveedor del Estado? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Podrían mostrarnos, por favor, para darle más veracidad a todo esto? Pero hay... No, a ustedes. Anterior a esta, en Ascope. No, en Ascope no. No, anterior a la de Ascope, ¿cuántas han ganado, digo? O sea, licitaciones. Han entrado directamente, no ha llegado al monto para licitar. Entrevistamos al presidente del proceso de selección, Augusto Zagardía, para preguntarle si conocía a los familiares del representante que había ganado la buena pro para la adquisición de uniformes de los trabajadores de Ascope. Y esto fue lo que... Chimbote, definitivamente que sí. ¿Usted conoce a Postor? El nuevo Chimbote, yo no lo conozco. ¿Ni de familia? No, tampoco. ¿Usted conoce al señor Gustavo Zagardía? Sí, he escuchado de él. ¿Él trabajó acá? En Chimbote, sí. ¿Verdad? En Chimbote. Sí lo conocía. Sí lo conozco. Después de estas versiones dadas de la señora Velázquez Marchena y Jacqueline Soledad, madre del representante que ganó la buena pro, y el gerente municipal, Canal 33 obtuvo la documentación de RENIEC y el contrato de la Municipalidad Provincial de Ascope, donde, según la ficha de RENIEC, puede usted apreciar la firma del señor Oces y la firma que está en el contrato de la Municipalidad Provincial de Ascope respecto a los uniformes. Usted vea la firma y saque su propia conclusión. Compare estas firmas de la ficha de RENIEC y el contrato de la Municipalidad Provincial de Ascope. Mire usted. Después de obtener toda esta información, viajamos a la ciudad de Trujillo, donde nos contactamos con Sastrería Martínez, una de las personas que había emitido la cotización para ver el estudio de mercado. Encontramos al señor Samuel Martínez Neira, de Sastrería Martínez, quien... Él también fue uno de los que nos proporcionó la cotización respecto al pedido de la sugerencia de logística de la Municipalidad Provincial de Ascope. De igual manera, entrevistamos a la señora Cabos, quien ella es de la ciudad de Trujillo, no según el RUC que tiene, y nos mostró el tipo de sastrería que ya tiene hace muchos años. Nos dio toda la información pertinente, al igual que su esposo, ¿no? Ella fue uno de los que ganó también la buena pro para otorgar los ternos en la Municipalidad Distrital de Casa Grande. Fuimos con el representante también de la representante legal Violeta Cueva Vázquez, quien nos dio información de algo muy importante y que vincularía presuntamente a la sugerenta de logística, la señora Rosa Morales Chirri. Escuchemos las versiones de estas personas que postularon a este proceso de selección, de adjudicación de menor cuantía de los uniformes para los trabajadores, empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Ascope. Escuche lo que dicen estos postulantes. A este, uno hecho por el sastre y uno hecho en fábrica.
Ya, para empezar, la fábrica les trae tallas. Y nosotros acá el sastre confecciona sobre medida cada uno, uno por uno. Y el acabado también es diferente. Si bien es cierto, en Lima hacen un acabado más que fantasía, yo, porque no dura mucho. Es, a la vista nuevo es bonito, pero a la larga no. Eso lo explica él. Lo más importante es que se les hace a medida, uno por uno, prueba a cada uno. Y tiene la ocasión de venir a alguna confección que sale. En detalle, ¿este es hecho? O sea, este es hecho acá en Sastre. Sí, en Sastre, sí. Explíquenos un detalle. La diferencia es que se pone a veces este material más grueso, ¿no? Porque acá, por ejemplo, a esta parte de esto no tiene, tiene pelón. Nosotros a ambos lados le ponemos el adhesivo que es del terro. El forro, en el material, sí, por ahí, el resto por ahí va casi lo mismo. En el pantalón. El pantalón, la pretina, la hacemos nosotros armada, porque esta es pretina de fábrica que cuando ya se lava, esta cosa se encoge, ¿no? Este linón. O sea, cambia ya el... Se encoge, sí, cambia. Pero como digo, lo fuerte está en que esa medida. Es muy diferente en tallas. Yo en tallas lo puedo hacer rápido, y talla, pues los entrego con talla y ahí quedó, ¿no? Un terno en fábrica, ¿cuánto llega a costar? ¿Se pone más barato? Por mayor, en Lima está a 120. Por mayor. ¿Y el terno, que hemos traído es de...? Es de fábrica. De fábrica. De fábrica. Esto es hecho en Lima. Ni hablar. ¿Cómo se diferencia que es en fábrica? Por esta pretina, por estos bolsillos, el pantalón, ¿no? Y acá por esto, acá nadie se hace... esta puntadita decorativa que es, nada más. Esto también es decorativo porque no cumple otra función. En esa parte se nota. El ojal también. Tenemos un ojal de fábrica, no es hecho a mano. Pero el ojal no altera tanto. ¿No? Como lo explica el sastre, hecho a fábrica. O sea que se ha enviado, ¿no?, a hacer a la fábrica en Lima. ¿No? Y ahí el sastre va a explicar el otro tipo de terno. Acá tenemos lo que es acabado de sastre. No, no hacemos esa decoración que hace la fábrica, que es una máquina especial. Lo decoran simplemente, ¿no? Este que hago acá no tiene esto. No tiene lo que tiene acá esta decoración. Esto de acá, sí, por decoración le podemos hacer esto, pero la puntada no. ¿Se has hecho en fábrica? Sí. El terno este es de fábrica y esto hecho en el terno de fábrica y terno hecho de sastre. No, ahí está. ¿Qué precio tiene este? Este en Lima está 120. 120, ¿entendí? Sí, en Lima está 120. 120, ¿entendí? Sí, en Lima está 120. ¿A qué empresa representa? Sastrería Mayer. ¿Usted se presentó a una licitación en Ascope para confección de uniformes? Sí. ¿Cumplió con las bases? Sí, presenté según los documentos que me pedían, los presenté todos, ¿no? Como estaba indicado en las bases. ¿Cuándo se acercó a Ascope, a dónde se dirigió? A una señorita Rosa de la Fiesta. ¿Qué área? Logística, propuesta económica y mis muestras, con la señorita que no recuerdo. ¿El área? ¿Recuerda a grandes rasgos las características de las muestras? Son la muestra de caballero es en la anilla Cardiff, azul noche, saco, pantalón y camisa, y de la dama es también en la anilla Cardiff, también saco, pantalón y blusa. ¿Hecho a medida? Claro, esas son las muestras que nosotros tenemos hechas sobre medida, ¿no?, que se hacen para presentar a cada licitación que nos piden siempre con sus muestras. ¿Estuvo usted en la apertura de los sobres? No, no me encontré presente en la apertura de los sobres porque dijeron que ya si uno ganaba, ellos nos avisaban. No, nos llamaban. Elizabeth, yo ni Reina Gamboa. Este saco está confeccionado tipo fábrica. Solo lleva adhesivo y forro, tafeta. El pantalón lleva polipima de bolsillos y armado como fábrica también. Todo este trabajo es de fábrica.
¿Puede mostrarnos los detalles que indican que es de fábrica? Este, toda esta confección es de fábrica. ¿Muestra los detalles? Ojales, ojales a máquina. Pega botones también con máquina. Pega botones con máquina. En el cuello no utiliza material de sastre, fábrica. Y de sastre es diferente. Es el que yo he entregado en la anterior licitación. Porque uno tiene que regirse de acuerdo a las bases. Lo que menciona, tenemos que entregar el calzado para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Que es un zapato de suela, de cuero, forrado con badana, como usted lo está presente. Material de primera, ¿no? Claramente es un calzado de... económico. Claro, económico, de combate, quizás, que le llaman, pero si se supone la muestra, la comisión debería haberse dado cuenta de que no coinciden las características del calzado con lo que están pidiendo. Sí, represento a Carlos Esquivel. Ahora, tú participaste de la licitación que se hizo para la confección de los ternos en Ascope. Sí, participé en el plazo estipulado, ¿no? Según la convocatoria. Tú fuiste uno de los que también presentaste tu propuesta de la cotización. Sí, yo presenté mi propuesta. Fui, me parece, uno de los 3 o 4 que se presentaron. Uh-huh. Ahora, en este proceso a ti te descalifican porque no llevaste la muestra según las bases del expediente. No, lo que pasa es que yo aquí, la representante de Ascope, yo le presenté mi producto, aparte que también tengo experiencia ya en licitaciones públicas con otras entidades, tanto con entidades, municipios, yo ya he confeccionado. Y yo le hice la propuesta a la señorita, ¿no? Aparte que le presenté aquí el producto de la tienda. ¿Cómo se llama la...? Me parece que es la señora Rosa Chile. Yo hablé con ella, pero ella me dijo que no era necesario presentar lo que era mi muestra. La señora Rosa Chirri vino acá, ¿tú estás? Sí, conversando con ella, yo le presenté el producto aquí. Ella ha visitado también en la tienda. Uh-huh. Sin embargo, ella te dijo que no era necesario que lleve las muestras. No, cuando yo fui a presentar mi documentación, yo le pregunté, ¿no?, acerca de la muestra, me dijo que no era necesario, pero no acá, sino allá. Ya cuando yo fui a presentar. ¿Te promovió una suspicacia que te dijera eso? ¿Una duda? Sí, porque yo creo que no tenía tampoco tiempo como para presentar la muestra, si me hubiese dicho de un día para otro. Uh-huh. Pero yo sí la recalqué, porque otros postulantes sí presentaron sus muestras. Pero a mí, bueno, me dijo que no era necesario, bueno, yo confiando. ¿Ahora qué opinas de que te descalificaron porque no presentaste esas muestras? Bueno, me pareció algo raro. Algo raro, pero no puedo acusar a nadie, ¿no? Simplemente uno como empresa se presenta y al final quienes eligen son la entidad. ¿Cuántas veces fuiste a Ascope? 2 veces. ¿Con quién te contactaste? Con la misma señora. ¿Solo con ella? Solo con ella. Y presenté mi documentación y me hice pago. Después de todo lo que se dio, ¿qué dirán ahora los regidores que formaron la comisión especial que se encargaría de analizar y determinar el proceso de selección para la confección de uniformes para el personal de la Municipalidad Provincial de Ascope? ¿Qué dirá la presidenta, la regidora Ada Rabines? ¿Qué también dirá el señor Luis Chuquipoma Martínez y el, como siempre, compañero Marco Muñoz Verástegui? Este acuerdo de consejo se pidió y se promulgó el 29 de agosto. Ya van a transcurrir 4 meses de este proceso y sin embargo un silencio total por todos estos regidores de la comisión especial para analizar e investigar esto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa dentro de la Municipalidad Provincial de Ascope? Analice usted, amigo de Ascope y del Valle del Chicama.